el año 98 se convoca al primer grupo, que era muy, muy numeroso. Éramos como 15 en total. Y trabajábamos en casa con una computadora que por ahí anda dando vuelta, y una cámara Panasonic M8000. Con eso se comienza. Y bueno, se comienza a hacer el Cuarto Patio, y el primer programa que se hace, se hace con un solo entrevistado. Con un compañero, un amigo, que actualmente sigue trabajando en el tema de los derechos de la comunidad gay, lesbiana, travesti, y él en esa época estaba ya enfermo de HIV, y el programa era sobre HIV. Y el nombre surge porque un día la revista Hoy, que es de la universidad, publica un artículo sobre el Cuarto Patio. Entonces hace mención a que antiguamente existían casas que tenían cuatro patios. Tal cual como nosotros narramos siempre, el primero para las visitas, el segundo para la familia, el tercero para la servidumbre, y había atrás siempre un espacio destinado a aquellas personas con capacidades diferentes que no querían ser mostradas por la sociedad. A todo eso nosotros le agregamos, para no quedar solamente con esa idea, le agregamos que el Cuarto Patio seguía existiendo y sigue existiendo en la sociedad a partir de la discriminación, la xenofobia, el etnocentrismo y todo eso. Bueno, así comienza una actividad que fue muy, muy difícil, ¿no? Porque no teníamos nada, pero nada, nada de recursos. Una computadora que no sé cómo andaba. Osvaldo nos editaba. No sé cómo hacíamos, pero en tiempo récord nosotros nos sentábamos con Osvaldo a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche el programa estaba terminado. Osvaldo Albert era un egresado de la Escuela de Cine, y íbamos a su casa, todo el grupo, todo en patota, íbamos a trabajar, cuando se trabajaba con cámaras VHS, Super VHS. Y bueno, con eso es que se comenzó. Tenemos un micrófono que nos habían prestado, y me fui a CBA, que en aquella época CBA era del ingeniero Alejandro Blades, que estaba en la Galería San Martín, que es el canal más viejo que había de cable de Córdoba, y bueno, me la agarró y vio lo que habíamos hecho y le encantó. La prensa en aquella época nos daba mucho espacio. Los periodistas habían puesto en programas para elegir, siempre aparecía el Cuarto Patio toda la semana. O sea, era un boom el Cuarto Patio. Era la primera vez que se hacía periodismo de investigación en Córdoba. Nunca se había hecho esto. Y bueno, unos locos, viste, habían comenzado a hacer algo que llamaba la atención incluso con el nombre mismo. Y allí comenzamos. Todas las cosas que tengo es por el río. Tengo todo por el río. Mi casa, mis cosas, que ahora me quitó todo otra vez. Me quedé sin nada. Lo único que me quedó fue una camita, y el otro no pude sacar más nada. Están los que no se rinden y venden tal vez esperanza. Y están los otros que con su inocencia a cuestas no ven la magnitud del desastre. Quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Creo que si el documental de Los Inundados fue doloroso, el de los Wichís fue terrible. Salíamos, me acuerdo, con Corina y nos abrazábamos cada vez que salíamos de las comunidades a llorar, porque la pobreza es extrema, tal vez siga siendo extrema, ¿no? Cuando estábamos en Córdoba y decidimos hacer este programa sobre la problemática de los aborígenes Wichí,
Y desde 1.400 kilómetros que nos separan, desde este punto que se llama el Fortín, nunca pensamos en encontrarnos con esta realidad. No porque no la supiésemos, sino porque la realidad supera todo lo previsible. Bueno, ese fue un documental muy, muy, muy particular, ¿no? Porque era conocer en vivo y en directo a nuestros pueblos originarios, a nuestros verdaderos antecesores en este hermoso país, y convivir con ellos 18 días, 20 días, en una carpa. Estamos ya prácticamente adentro del impenetrable y vamos rumbo a hacer una nueva historia de vida, o varias historias de vida, de un pueblo que está olvidado, que no es ninguna novedad, pero al cual nosotros queremos rescatar. Vamos rumbo al territorio de los aborígenes Wichí. El cuarto patio fue pasando de uno a otro. Después yo hacía cosas como ser... Ya se me ocurrió irme al Foro Mundial Social de Porto Alegre y me fui solo. Cámara en mano y estar allá prácticamente 15 días, ir a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático en Bolivia junto con la compañera, tener la oportunidad de estar con el Evo tan cerca así como estoy con de vos o de Hugo Chávez, porque estaban allí, o de ir a los mapuches, a Chile, que estuvimos 20 y pico de días viviendo con ellos. Que se junten los mapuches, que conserven sus raíces. Que se junten los mapuches. Una tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. El sur, una llanura casi tan vasta como el cielo. Los hechos que vamos a narrar ocurrieron aquí, en la provincia del Chubut, en el cuarto patio de la historia. En 1972, las cárceles del país estaban pobladas de presos políticos, miembros de organizaciones guerrilleras y líderes sindicales. Se me ocurre hacer la masacre de Trelew. O sea, por todo aquello que yo había vivido, cuando en el 72, cuando los masacraron en Trelew, los carteles que habíamos puesto, me acuerdo durante esos días, con los rostros de todos los chicos muertos allí, hicimos el segundo documental que se hizo en la Argentina sobre la masacre de Trelew. El primero lo hizo Raimundo Gleiser, hoy lamentablemente desaparecido. Acá se hace la nota y en aquel rincón, yo reporteo uno por uno a los 19 integrantes del grupo que querían mostrarse que se entregaban físicamente bien, que no tenían ninguna complicación de ningún tipo y que supiera el mundo a través de la televisión en qué condiciones se entregaban. No sirvió, lamentablemente, no sirvió de mucho. El
El 2003 fue el año más rico en experiencias, pero rico, porque fue el año que más premios ganamos. Entre ellos, tuve el orgullo de que este año nos diera un premio, que ATVC nos diera el premio como mejor documental de la Argentina, como mejor programa de la Argentina. Y así fue la historia del Cuarto Patio. Nacimos, como dice el refrán, para visibilizar lo invisible. ¿Lo logramos? En parte sí. Fueron 20 años de que nuestra Cámara fuera el testigo de lucha de los pueblos. Fueron 20 años en que el Cuarto Patio sirvió para que muchos jóvenes profesionales pasaran por nuestro ciclo. Y allí, colgado en nuestras paredes como mudos testigos, cuelgan una parte de esa historia. Reconocimientos, premios, nominaciones que marcaron ese derrotero. Hoy, sentado al margen del camino, miramos pasar todos aquellos personajes que alguna vez nos dieron su versión de los hechos, de esos hechos que protagonizan los pueblos. El Cuarto Patio pasó 2 décadas de nuestra historia argentina. El Cuarto Patio ayudó, y lo decimos humildemente, a construir una televisión diferente, comprometida, militante. El Cuarto Patio intentó construir un discurso que estuviera en consonancia con los sufrimientos de la gente. Pueblos originarios, carreros, jóvenes militantes, los mineros de Río Turbio, los mapuches de Chile, la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático de Bolivia, el Foro Social Mundial de Porto Alegre, la lucha contra las grandes corporaciones que se llevan nuestros recursos, en fin, miles de testimonios que están aquí en imágenes. Dicen que por las noches los miles de testimonios registrados salen de nuestros archivos como fantasmas para decir que allí están, que están vivos, que aún quieren seguir la lucha. Eso fue, es y será el Cuarto Patio, por siempre.